Charro Gran Marquis y Barrigo Berto Campos, en otros dos guardaespaldas que lo venían escoltando, cayeron en una trampa de grandes del contrabando. Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante. Se puso brazos postizos, pero no se le notaban, porque de todos calibres las armas las disparaban. Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba. Murió ciudad de Tijuana, la mafia lo eliminó porque él ya muy alto andaba. Era competencia grande, con mucho poder contaba. Tenía que ser sinaloense de la familia. Su destino.